Muros con hongos, artefactos sanitarios defectuosos, pintura descascarada son parte de algunas de las molestias que han debido enfrentar los vecinos de la Torre 1136 de la Villa del Mar en calle Salvador Allende. Optaron a un subsidio que les permitiría remozar el edificio y su entorno. Sin embargo, la empresa que efectúa las obras solo se habría limitado a desarrollar soluciones de parche. El reclamo de los vecinos es tajante. Lo que pasa es que estamos desconformes por el trabajo que están haciendo, ¿para qué les digo que no tiene nombre? Porque es serbio, es cierto, pero necesitamos vivir digno y que el trabajo que lo hagan sea digno. O sea, lo mínimo pedimos, o sea, queremos que la constructora los responda y que sea un trabajo, no importa que sea poco, pero bueno, y que tenga una garantía, que si algo se lo echa a perder o se empieza a volver a... que ellos respondan y respondan bien, no un parche. Nadie hasta el momento ha dado la cara de parte de la constructora que desarrolla las obras. Nadie ha explicado por qué solo se puede pintar con pintura blanca o por qué no hay presupuesto para mejorar los servicios higiénicos domiciliarios. Solicité que me cambiaran la parte de la ducha y no la quisieron cambiar, me dijeron que no compraban repuesto. Solamente hacían mantención. Y lo otro, que el califón también me dijeron que no le podían comprar el repuesto al califón porque no correspondía. Así que, y supuestamente nosotros tenemos el presupuesto, y el presupuesto va todo dentro de los arreglos. El bochornoso episodio le ha dado malos ratos y muchos dolores de cabeza. No saben cómo se gestó el contrato, qué dice o cuáles son las obras. Solo buscan una explicación. Lo mínimo necesitamos adecuar nuestras casas a medida como nosotros queramos, o sea, aunque sea una pintura al agua, pero el color que nosotros queramos, porque es plata de nosotros, el gobierno nos dio ese regalo, y ese regalo no nos va a dar una, ni lo va a ver todos los años esto, es una sola vez, y esa sola vez hay que aprovecharla. Y ellos la están aprovechando, pero a costilla de nosotros. Un problema que se encuentra sin solución y en el cual están involucradas 24 familias de una torre que parece no tener una versión oficial desde el Serviu para un problema que no tiene respuesta.